Buenos días. Hoy 20 de septiembre queremos hacer público buenas noticias para el pueblo de Simón Bolívar, para los venezolanos y venezolanas. En el día de ayer, en la página portal de la UNESCO, salieron como su acostumbrada programa de información para el mundo, la UNESCO publicó los avances, los logros y los resultados en materia de educación universitaria que han alcanzado todos los países del planeta Tierra. Y en ese sentido, Venezuela, en el día de ayer, por información de la UNESCO, que es el organismo rector de las cifras estadísticas de educación, han informado al mundo. Y allí queda destacado el puesto de Venezuela como el segundo país de América Latina y el Caribe en la tasa de escolaridad más alta, la cual representa un 83% después de la República Socialista de Cuba. Igualmente, estas cifras, cuando las proyectamos a los resultados de todos los países del mundo, Venezuela aparece como quinto país. Aquí podemos observar, primer país, Cuba, en tasa de escolaridad universitaria. Segundo país, perdón, estaba colocando esto. Primer país, Cuba. Segundo país, la República de Corea. Tercer país, Finlandia. Cuarto país, Grecia. Y miren, venezolanos y venezolanas. Y sobre todo, la oposición de derecha, la que está acostumbrada a mentir. Señores escuálidos, miren las cifras de la UNESCO. Venezuela, el quinto país del planeta Tierra, una tasa de escolaridad del 83% en educación universitaria. Y sobre todo, algo muy importante, miren, esto no se había visto. Aquí tuvo que venir el gobierno, el comandante presidente Hugo Chávez Frías, legitimado por el pueblo de Bolívar, para que Venezuela, por primera vez en la historia de su república, supere nada menos y nada más que a los Estados Unidos. ¿Ves? Estados Unidos está por debajo de Venezuela en tasa de escolaridad universitaria. ¿Qué significa que representa eso, ministro? Bueno, eso representa Venezuela 83% y Estados Unidos 82%, ¿ok? Esto es significativo. Eso es para que se observen los avances que se han logrado en Venezuela. En Venezuela significa 2.400.000 estudiantes universitarios de una población de 28 millones de habitantes. Ahora, si a esto les incluimos los 4.200.000 de estudiantes de educación primaria, el 1.500.000 de los que están en Simoncito, en educación inicial, y los 2.200.000 de los estudiantes de educación secundaria, estamos hablando de que Venezuela hoy es una escuela, un liceo, una universidad, porque estamos hablando de 10 millones de estudiantes, es decir, una cifra significativa pues en la historia de Venezuela. Ahora, ¿por qué ocurre? Entonces regresamos nuevamente a los estudios, luego de que el ministro de Educación Universitaria, Edgardo Ramírez, destacase la posición de nuestro país en referencia a las cifras de la UNESCO de educación a nivel mundial.